un objetivo que se cumplió, los jugadores cumplieron su afición, la afición está contenta y nosotros nos sentimos verdaderamente muy satisfechos de que se haya dado. Yo creo que los ocho tienen los mismos méritos, nos tocó el Pachuca se armó bien, invirtió bien, esperemos tener un buen encuentro y pasar a la siguiente ronda. Miedo, nunca ha habido, el Tigre no tiene miedo, ¿cuándo has visto un Tigre con miedo? El Tigre ataca, el Tigre es de veras. La Liguilla es un torneo en la cual hay que saberlo jugar y esperamos a que llegue a la siguiente ronda. Yo sé que a los medios les van a, dos semanas van a estar encantados con lo de Pachuca, pero para nosotros es lo mismo. Nos gusta jugar, enfrentar a equipos de categoría. No, un equipo interesante también, como todos los que están adentro, ¿no? Así que las posibilidades de ellos son las mismas que las nuestras, así que tratar de hacer un partido inteligente, ir y buscar los tres puntos allá también. Un equipo fuerte, con muchas posibilidades, así como nosotros también, ¿no? Así que va a ser un partido difícil, como todos. Sí, sabemos que tenemos una posibilidad, así que bueno, tratar de aprovecharla, ¿no? Sabemos que tenemos que jugar un partido, así que nada, ahí tratar de ganar y tratar de meternos. Agradecido a toda la gente que viene hasta acá y bueno, seguir tratando de responder dentro, ¿no? Sí, es algo que nos deja contentos, que nos satisface poder tener 73 puntos después de un año, así que creo que falta un poquitito más, ¿no? Sí, se cumplió lo que teníamos pensado desde el principio de la temporada, los objetivos, y falta el más importante, que es el campeonato. Vamos a tratar de hacer un buen partido, pensar en ir paso a paso, partido a partido, e ir cumpliendo con lo que queremos, ¿no? Con un buen fútbol. No, cada partido es diferente, vamos a tratar de jugar con nuestros puntos fuertes y aprovechar las oportunidades que tengamos, ¿no? De visita nosotros siento que hemos hecho bien las cosas, hemos mostrado buen fútbol y siento que podemos seguirlo haciendo. Estamos motivados, muy, muy contentos, que es algo importante para la institución y Dios quiera vamos a seguir avanzando. Pues sí, con nuestra gente, con todo el apoyo, yo pienso que seremos muy fuertes en casa. Pues sin palabras, la verdad, todo el cariño que nos demuestran y pues queremos seguirles dando más alegrías. Sí, es lo que buscamos hacer cada torneo, estar siempre peleando por el título y siento que vamos bien. No, pues siento que hubiera estado mejor tener a los dos equipos regios dentro de la liguilla, le hubiera puesto más sabor, pero vamos a hacer nuestro papel y hacerlo bien.